Huh? Were you taking a picture of the camera? You look at the inside? You look? Beautiful. Oh, yay! Oh, wonderful. Oh. Thank you. That thing looks so good. You're welcome. That's amazing. I always wanted to have real wood on that thing. Thank you. Es un momento gratificante cuando mi suegra entró a la casa y vio el trabajo que hicimos. Yo, mi esposa y dos de sus hijos también, para que ella se sintiera feliz. Ellos estaban fuera de la casa. Precisamente mi esposa hizo esta sorpresa. Ella quiso que sus padres salieran de la casa para que nosotros pudiéramos hacer este trabajo sin que ella supiera. Aquí me ven quitando la moldura antigua, que es una goma. Pueden ver ahí cuán flimsy parece un chicle que estoy sacando de la pared. Mi suegra me dice que ella jamás le gustó esa moldura que habían puesto. Desde que hicieron la casa, siempre miraba la puerta y lo veía muy feo y siempre quiso quitarlo y poner madera real alrededor de la puerta. Y decidí yo tratar de hacerlo sin tener experiencia en nada de este tipo de trabajo. Yo dije, bueno, pues vamos a comprar plywood y ponerle una banda por alrededor, en los bordes, para que no se vean las capas, ¿sabes? Los cortes del plywood. Y vamos a tratar de hacerlo mejor. Ok, ya lo traje para acá. Ahora tengo que quitarle todos estos clavos. Que no salieron. Hay otros que se quedaron en la pared, pero estos voy a tener que sacárselos. Y voy a ver la mejor parte de la plancha de plywood para marcar con el lápiz. Voy a marcar todo el borde de esto. Esto es goma, un producto hecho de goma. No en balde, a mi suegra nunca le gustó. Entonces lo que voy a hacer es marcarlo por los dos bordes y ya cortaré entonces la plancha de plywood para después con la sierra caladora cortarla por el borde que haya hecho. Una vez que escogí cuál es la parte de toda este plywood que yo quería que se viera en el arco, Lo prensé bien ahí con esas prensas, usando los bordes del plywood. Y me dispuse a cortar bien cerca a la línea que dibujé con el lápiz. Una vez que terminé de hacer los cortes, entonces le di lija por cada una de las caras y también por los bordes para emparejar los cortes, porque de vez en cuando la sierra se me iba un poquito fuera de la línea y entonces no quedó bien parejo, y usé mi lijadora para que las líneas me quedaran bien parejas.
Cuando terminé de hacer, de emparejar todos los bordes, la parte de arriba y la parte de abajo del arco, entonces comencé a poner esta banda, que es primera vez que uso esto. Recuerden, todo esto que estoy haciendo es primera vez que lo hago. No tengo experiencia en nada de esto. Y lo he visto en videos aquí en YouTube. Muchas personas lo usan. Y siempre me quedaba ese pensamiento de wow, es increíble cómo un pedazo de madera con un poco de pegamento ahí que se derrite con la plancha y se pega a la madera. Y bueno, pues tuve la oportunidad con este proyecto de usarlo yo por primera vez, y eso es lo que estoy haciendo. Básicamente viene en un rollito de madera que tiene pegamento por una cara, y tú pones esa madera en el borde del plywood, y cuando le pasas con la plancha bien caliente, ese pegamento se derrite y hace que la banda se pegue al plywood, y así escondes los cortes que no son tan agradables a la vista. Y tengo que confesar que fue una experiencia interesante y novedosa para mí, que disfruté haciéndolo. Ahora bien, una vez que esta banda está pegada al plywood, me quedaba un borde por cada una de las caras, porque la banda es de un ancho mayor al ancho de la plancha de plywood. La plancha de plywood es de 3/4 de pulgada de ancho, y esta bandita es un poquitico más ancha. Ahora se me olvidó cuál es la dimensión exacta. Hay una herramienta específica para hacer este corte, para cortar los bordes que queden por fuera del plywood, pero yo no la tengo. Y entonces en YouTube también aprendí que usando una cuchilla nueva, bien afilada, se puede hacer este corte que me ven hacer ahí. Hay que hacerlo con mucho cuidado, muy despacio, para no cortar el plywood y hacer una hendidura ahí que no es deseada. Y bueno, pues eso fue lo que yo hice. Como no tengo la herramienta específica, entonces usé una cuchilla nueva, bien afilada, para hacer estos cortes. Y una vez que terminé de hacer el corte este, yo pensé que ya había terminado mi proyecto, que iba a poder ya darle el color, a pintarlo del color que habíamos escogido mi esposa y yo, que ya iba a poder terminar esto y ponerlo en la pared, y que mi suegra iba a estar muy, pero muy feliz. Y no fue así. Cuando fui y puse este arco encima de la puerta, me di cuenta que era mucho más pequeño y más alto que la marca que el otro arco anterior había dejado. Y el problema es que cuando yo puse esa goma en mi plancha de plywood y la marqué, pues lo puse más pequeño y la parte de arriba subió más. Y por lo tanto, este primer arco, para mi pesar, no me sirvió y tuve que descartarlo. Así que, como la idea mía de usar el marco de goma como un marcador no funcionó, decidí entonces usar la idea que tuvo mi esposa, que fue esta: poner un pedazo de papel grande ahí arriba y tratar de marcar el borde inferior de
el arco con un lápiz en el papel y después entonces poner el marco de goma sobre el papel, haciendo que mi marca quede pareja con la parte inferior del marco de goma, valga la redundancia, y así entonces podría marcar la parte superior de este marco, y es lo que nos ven aquí que estamos haciendo. Una vez que hicimos estas marcas, entonces cortamos el papel y traté de ponerlo en la pared usando la precinta de pintor para ver si iba a funcionar. Vimos que quizás iba a funcionar porque quedaba bien el papel en la pared, así que me lo llevé y comencé a marcar usando el papel en el plywood mi segundo arco. Y pues, como de seguro te estarás imaginando, este método tampoco funcionó. El arco, en vez de quedarme más pequeño o de la forma que debía quedarme, me quedó muchísimo más grande, más largo. Entonces yo me sentí frustrado y decidí dejar la parte del arco por un rato, aparte de que ya no tenía más plywood para poder hacer otro arco, tenía que ir a buscar otra plancha a la tienda y volver a tratar. Y una vez cortadas mis columnas, vamos a llamarle las columnas, me dispuse entonces a ponerle esta banda que ya me vieron anteriormente hacer con los arcos que no funcionaron. De hecho, si se fijan, detrás de mí está el segundo arco. Ese arco me quedó sumamente largo y también uno de las puntas me quedó mucho más, la curva estaba mucho más recta. Es la esquina que se ve ahí. La otra esquina tiene una curva mucho menos pronunciada. Una vez que terminé de instalar las bandas estas en los bordes del plywood para esconder los cortes, como ya me vieron hacer anteriormente, este proceso lo tuve que hacer 3 veces. Porque recuerden que los 2 primeros arcos no me funcionaron y tuve que hacer todo esto, bueno, 3 veces en los arcos y 2 veces en cada una de una vez en cada una de las columnas, así que fueron 5 veces en total. Pero bueno, una vez que corté bien esos bordes para que no se viera 1/8 pulgada en cada lado, le di una lija y entonces apliqué un pre-stain. Es este producto que es a base de aceite. De todos modos, les estaba diciendo que antes de aplicar esta pintura, apliqué este otro líquido que es con base de aceite, y eso lo que hace es que después, cuando se aplique la pintura quede de una forma uniforme en toda la madera y no quede en algunas partes mucho más oscuras que otras.
Y pues bueno, una vez que ya había instalado las columnas, como me vieron hacer, fui a la tienda nuevamente y compré una nueva plancha de plywood para hacer el arco. Y compré también esta otra plancha de plywood que es de media pulgada nada más para usar como mi template, como mi marcador. Por mucho, este debió haber sido el método a utilizar desde el principio. Bueno, aquí pueden ver que ya marqué la línea superior del el arco y quiero mostrarles cómo fue que lo hice. Me hice una herramienta, abrí un hueco para poner este taco y después medí desde el borde del taco 3 pulgadas y 5 octavos, que son aproximadamente 9 centímetros. Marqué desde aquí 9 centímetros más o menos, 3 pulgadas y 5 octavos. Hice una marca y taladré un huequito suficientemente grande como para poner el lápiz y que se quede ahí bien apretado, dejándome solamente un poquito de la punta por el otro lado. Y así fue como hice la marca, pasando el taco por la parte de abajo, que fue la que usé, fue la que corté usando la fresadora en la puerta. Y así entonces ahora tengo una línea constante a la misma distancia de la parte de abajo. Ahora tengo que cortar aquí con una sierra jigsaw, no sé cómo se llama en español, y después lijarlo hasta que llegue al lápiz. Ya eso me han visto hacerlo en el video, así que no voy a grabar esa parte, pero para que sepan, eso es lo que voy a hacer. Y una vez que ya tenga todo bien formado, puedo poner este template. Lo voy a usar como un marcador para entonces cortar, si Dios quiere, el último arco y ponerlo ya en la puerta y hacer terminar con el proyecto. Pero yo quería estar 100% seguro de que este arco iba a funcionar. Así que llevé mi marcador hasta la casa de mis suegros de nuevo y lo puse ahí arriba para asegurarme 100% de que podía usarlo como marcador para hacer el arco final. I think we nailed it. Yay! Finally. Así que como ya estaba seguro de que por fin este arco iba a funcionar, lo traje acá afuera de nuevo y lo puse sobre mi nueva plancha de plywood y lo atornillé a la parte que va a estar pegada a la pared para entonces usarlo como marcador y cortar con la fresadora. Pero aquí cometí un último error y es que usé la fresadora para cortarlo todo ese pedazo de plywood. Lo que debía haber hecho fue marcarlo con el lápiz y cortar con la sierra que usé anteriormente lo más cerca posible a la marca del lápiz y después
volver a atornillar este marcador al plywood y usar entonces la fresadora para hacer que la línea quedara bien pareja. Eso no fue lo que hice, como pueden ver ahí ustedes, usé la fresadora para cortar todo ese pedazo de plywood. Ahora bien, lo hice de esta manera porque ya era el último día, ya era bien tarde en la tarde y mis suegros estaban ya en camino. Y no solo que estaban en camino, sino que ya estaban llegando a la casa y yo quería terminar esto lo más rápido posible. Todavía me faltaba cortarlo y pintarlo e instalarlo. Por eso fue que quizás me atolondré ahí un poco tratando de terminarlo y no pensé muy bien que digamos. Y una vez que corté mi tercer arco, finalmente, entonces procedí a ponerle este borde nuevamente por tercera y última vez. Y sí, primeramente lo pinté con el pre-stain, es el líquido a base de aceite, para que después esta pintura me quedara todo bien uniforme. Hasta aquí este episodio. Muchísimas gracias por estar conmigo en este trabajo. Por favor, deja tu like y tu comentario. Eso me ayudará en gran manera. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.